Tiene áreas y herramientas que serán utilizadas para este emprendimiento: una máquina de coser semi-industrial Singer, un mini equipo, garrafa de 3 kilos, un tubo de oxígeno, una sierra celular, un telar de pie con peine, dos peines, uno grueso y uno fino, un horno eléctrico, un mini torno, una moladora de banco. Elementos para comercialización: 10 mesas, 5 gazebos de tela, 5 gazebos de rafia, 25 sillas. De esta manera, entonces, la licenciada, miembro del equipo técnico, Marcas Colectiva, hace entrega de este convenio de la Junta. Aquí pedimos que haga una breve referencia del trabajo que están realizando, que les espera a partir de ahora. Bueno, buenos días a todos. Este en realidad es un momento histórico para nosotros, porque es la primera vez que se nos da esta oportunidad de poder recibir algo, porque hace 20, la mayoría de nosotros hace más de 20 años que venimos trabajando. Y gracias al Ministerio de Desarrollo Social por haber puesto la vista a nosotros. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hicieron, a la Red Corriente, a todo el equipo, a Miguel, Eve, Belén, que están todos los días ahí en la oficina, que realmente para mí ese es un trabajo, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos realmente con muchas ganas. Y tratamos de hacer lo mejor siempre. Esta herramienta maquinaria nos va a servir muchísimo a todos los integrantes de la cooperativa, que nuestra cooperativa es atípica de todas las cooperativas porque no trabajamos un solo rubro. Y la verdad que hace mucho tiempo estamos esperando este fortalecimiento que realmente nos hacía falta. Les deseo muchísimas gracias. Hasta luego. Cooperativa Artesanos que me ha solicitado, entonces, ha firmado este convenio. Y ahora, como cierre, vamos a escuchar palabras a cargo del coordinador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, licenciado Carlos Freire. Bueno, buenos días a todos, los que no he podido saludar directamente.